El desfile cívico estudiantil, el recinto del silencio cerró sus festividades en honor al patrono San Lorenzo, que por más de 60 años han venido celebrando a la par con las fiestas cívicas. El recinto del silencio lleva aproximadamente 60 años de vida, celebrando siempre nuestras fiestas en honor a nuestro patrono San Lorenzo. ¿Y por qué no rendirle homenaje también de esta manera cívica, con la participación de las instituciones? Varias instituciones educativas de la parroquia La Unión rindieron homenaje a esta comunidad con sus respectivas bandas musicales y coloridas presentaciones coreográficas. Cerrando el ciclo del desfile y sintiéndome muy orgulloso de representar a la Unidad Educativa Ciudad de Ambato. Sí, gracias a Dios, todo se ha dado con normalidad, con entusiasmo y a pesar de las cosas que están pasando, ¿no? Pero se ha dado este día muy, muy bonito y ameno para compartir con nuestros chicos de aquí del recinto del silencio. El sonido de los tambores y de las liras entonadas por los estudiantes cautivó a cientos de personas que se apostaron en las veredas a presenciar el paso del desfile, que fue encabezado por autoridades del Cantón Quinindé. Hemos tenido siempre las fiestas del recinto del silencio, han sido siempre nombradas estas fechas. Por los últimos acontecimientos de violencia registrados en el país, las actividades que estaban programadas como la sesión solemne y el baile popular quedaron suspendidas.